Contacto con Javier Monsalves, quien nos va a contar acerca de esta iniciativa del gas más barato, que al parecer Javier, que nació en Coronel, la quieren llevar a otras zonas de la región. ¿Cómo te va? Bien, bien, Francisco. Yo y harto en Concepción. Harto, harto. Nosotros bajo techitos sí, afortunadamente en este despacho. Sí, reunión del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, con el gobernador Rodrigo Díaz. Hablando de qué, básicamente de lo que tú comentabas, cómo buscar implementar esa iniciativa quizá en otros municipios, conocer el modelo y claro, dar este beneficio también a más personas que no sean solamente las de Coronel. Recordemos bien que para los adultos mayores de la comuna que cuenten con la ficha de protección social y que este beneficio está durante 4 meses. Estuvimos en el lanzamiento el jueves pasado en el municipio de Coronelino, donde participó también, por supuesto, la ciudadanía, dando a conocer este gas, este munigas, recordemos bien, un vale de para los adultos mayores que pueden utilizar una vez al mes, previa inscripción en el municipio, y que descuenta desde los 26, 27 mil pesos aproximadamente, a solo 14 mil pesos el cilindro de 15 kilos. Entonces, durante esta mañana estuvieron conversando gobernador y también alcalde de la comuna de Coronel respecto a este tema. A ver, el alcalde de Coronel dice, esto se puede hacer, esto se podía hacer, ¿por qué se demoró tanto tiempo en descubrir esto? Y no es una crítica a él, pero al parecer habían fórmulas alternativas al proyecto gas a precio justo, ¿no? Sí, recordemos bien que esto inició en Chiguayante con el gas a precio justo, con ese nombre. La bolita de nieve fue creciendo, se sumaron otros municipios y en algún momento la Contraloría dijo, miren, a ver, paren, acá los municipios no pueden, entre comillas, vender o hacer parte de este, del negocio. Se formula una nueva estrategia, convenio incluso con o trabajo conjunto con el sindicato de ENAP para producir estos cilindros que no estarían, entre comillas, a libre disposición, sino que debería haber más en el mercado. Se genera un proyecto de ley y eso está en el Congreso. Acá lo que busca el municipio coronelino es generar de inmediato una ayuda a través de un vale de descuento que lo explica de la siguiente forma el alcalde. Pasemos a escuchar cuál es la fórmula, entre comillas, o la figura que se tomó para poder hacer valer esto y que el municipio pueda ser parte de esta ayuda para los adultos mayores durante 4 meses al menos en la comuna de Coronel. La Constitución actual prohíbe a los municipios desarrollar alguna actividad comercial y la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades también lo prohíbe en el artículo 11. Pero lo que nosotros estamos desarrollando no es una actividad comercial, es una actividad que subsidia un vale de gas para entregarlo al valor más económico a las personas mayores, a ese grupo vulnerable de adultos mayores que tenemos en nuestra ciudad de Coronel. Por lo tanto, esto no es necesario crear una ley, no es necesario poder avanzar respecto a esto, no es necesario traer más cilindros al mercado, sino que todo lo contrario. Claro, esa sería la fórmula y entre comillas como el camino corto para poder lograr finalmente lo que buscaba la ciudadanía, que era obtener un recurso, un combustible a un precio más barato de lo que estaba en el mercado. Recordemos bien que incluso las grandes empresas distribuidoras de gas de nuestro país generaron un convenio, un trabajo conjunto con las autoridades para poder entregar un beneficio de un descuento, pero ese descuento no alcanza ni siquiera el 20% de lo que el municipio coronelino lanzó el jueves pasado, donde la gente ayer también comenzó la inscripción en la plaza y hubo aglomeración importante de adultos mayores que por supuesto quieren acceder a este beneficio. Entonces, se hace entre comillas como una vuelta más corta y se concreta con la entrega de este vale. Sí, estamos viendo imágenes de esta reunión, Javier. Ahora, ¿qué tan plausible es que se empiece a implementar luego en otras comunas? ¿O tú crees que están en fase de enterarse recién de cómo lo hicieron? Yo no sé si esto le puede quitar protagonismo al gas a precio justo. ¿Tú crees que son ideas similares pero que van por cuerdas apartes? Por lo que dimos o lo que nos dieron a entender, son iniciativas diferentes. Son iniciativas diferentes y que, claro, ese jueves, conversando con el alcalde Boris Chamorro, él nos comentaba, bueno, y también el contacto que tuvieron, que tuviste durante ese día también con él en vivo indirecto, decía que algunos municipios ya durante la mañana de ese día se habían comunicado con él para conocer cómo había ocurrido todo esto y a través de qué organismo, qué entidad del municipio o programa de ayuda social se había podido concretar y que había recibido, insisto, el llamado de algunos municipios. Nosotros le preguntamos hoy si que había recibido de esos era parte chihuahuense o no. Decía que no.
que Chihuahuante en este caso no, pero que claro, esto no era en el fondo una competencia de quién figuraba más o quién figuraba menos, sino que eran iniciativas que buscaban un fondo común, bien común, y acceder a este combustible de precio de manera justa, a un precio justo. Le consultamos al gobernador regional respecto a cómo ve esta iniciativa y si es que visualiza o no la Contraloría en esta idea. Escuchemos lo que nos dijo. Imagino que la Contraloría General de la República y la Regional siempre están fiscalizando y acompañando cualquier actuación administrativa. Pero lo que veo que se está realizando es una acción muy, muy propia del giro de las direcciones de desarrollo comunitario, y que es hacer ayudas sociales respecto a la población vulnerable. Está dentro del ámbito de atribuciones del municipio. Estaría dentro del ámbito de las atribuciones que tienen los municipios, entonces sí podría ser, por supuesto, implementado en otras comunas y no quizá a muy largo plazo. Aún queda tiempo, quedan meses de invierno, quedan días fríos, y este combustible por lo menos es bastante, bastante solicitado, no solamente en estos meses más fríos, sino que también uno de los principales que se consume en el hogar. Bueno, si hay que hacerlo, hay que hacerlo ya, porque el invierno comenzó. Está lloviendo, hace mucho frío y el tiempo avanza. Si tener esta promoción o este beneficio para el resto del año, claro, ayuda a gente, abuelitos sobre todo, Javier, que yo conozco varios, usan estufa todo el año. Pero la mayoría de la gente es en invierno, por lo tanto esto se tiene que apurar. Avísale, Javier Monsalves, al señor Chamorro de que le salió competencia en el camino. Mira, y te voy a leer lo siguiente. Municipio de Limache ofrece el gas más barato de Chile. El cilindro de 15 kilos cuesta 13.980 pesos. A ver, subamos la noticia. ¿Podemos leer un poquito más o tenemos el titular nomás, señor director? ¿Qué medio es este para darle el crédito? El programa está, ya, dice una página de noticias y tiene lo siguiente. El programa social Gasta Menos, vigente desde principios de mayo, beneficia a más de 26.000 hogares de la comuna. Vecinos y vecinas de Limache ahorran 10.400 pesos cada vez que compran balones de gas licuado de 15 kilos. Esto gracias a las gestiones realizadas por el municipio, liderado por su alcalde Daniel Morales, convirtiéndose en el precio más barato de todo el país. La comunidad puede adquirir los tickets con descuentos en el edificio consistorial Palmira Romano Sur 340, y los requisitos para acceder al beneficio son: tener registro social de hogares, ser chileno o tener residencia permanente en el país, ser mayor de 18 años y vivir en la comuna de Limache. Ahí está el titular, Limache con el gas más barato de Chile, a 20 pesos menos que el de Coronel, Javier. Bueno, mira, lo que podría parecer una competencia no lo es. Nosotros quisimos decir esto porque mientras más comunas se sumen o sepamos de más comunas, mucho mejor para la gente que necesita ahorrar en estos tiempos de inflación muy alta, Javier. Pero ahí está, el municipio de Limache también tiene una iniciativa interesante en este tema. Sí, lo importante es, claro, el destinatario final. Aquel que no puede costear, por ejemplo, el gas a ese costo. Y si lo puede costear, tiene que dejar de adquirir otras cosas por el precio y el costo de la vida que tiene hoy, sobre todo para los adultos mayores que tienen una pensión baja, generalmente una pensión muy, muy baja. Entonces, el adquirir este combustible muchas veces compite también con la adquisición de remedios, con el trabajo también de salud. Entonces, es complejísimo. De ahí a que si más municipios se suman y está dentro de lo que corresponde, donde la Contraloría diga ok, que no hay absolutamente nada de lo que no se puede hacer, como ocurrió con el gas a precio justo, que había algún tipo de resquicio, que se puede hacer, que se logre y que todo funcione como corresponde y sea una ayuda real, por supuesto, para las personas que más lo necesiten. A mí me parece muy bien lo de Limache, lo de Coronel, lo del gas a precio justo, lo del sindicato ENAP, del alcalde Chihuayante, todo bien, pero lo que no me gusta es que sigamos reaccionando. Se reaccionó a una publicación periodística citando un documento de la Fiscalía Nacional Económica de posible colusión en el mercado del gas. Y ahí empezó todo este tema de bajar el precio. Bueno, pero si habiendo colusión o no habiendo, el gas igual estaba a un precio alto, ¿y por qué no hacerlo antes? Entonces yo creo que se reacciona muy a destiempo, Javier, y pasa con la luz, con el agua, con el gas, no sé.
Ahora más vale tarde que nunca, dirán algunos. Así que bueno, ojalá. Estamos recién empezando el invierno. Me gustaría ver otras comunas que se sumaran a esto. Gracias, Javier. Sí. Recordemos que pasó con otro combustible igual. La parafina también. Un descuento de al menos 300, entre 300 pesos del promedio del litro de combustible. Claramente uno de los combustibles también utilizado mayoritariamente por la gente para la calefacción. Podría ser la discusión si es que es colusión o no, o el impuesto específico, recordemos bien, de los combustibles. Claramente también es otro tema que hay que solucionar y que infla mucho el resto de la cadena, por supuesto, de los productos que consumimos diariamente en nuestro país. Y para cerrar, lo que ya está implementándose ya, de hecho, es los frutos de esta exportación de gases de Argentina, que ya lo hemos cubierto nosotros y bueno, ya hay beneficiados en Los Ángeles, en Chillán, incluso en Temuco. Muchas gracias, Javier. Que no se moje mucho. Nos vemos, que esté bien. Chau, chau. Bye.